3 años de que no realizábamos un acto protocolar que resulta muy importante, más allá de los reconocimientos del momento que tenemos de reencontrarnos con nuestros familiares, con nuestros afectos, reconocer al personal por sus años de servicio, ascenso, bueno, una serie de cosas que son muy importantes para la funcionabilidad que tiene la institución. Y realmente hoy hay que resaltar que tenemos nuevos aspirantes que han culminado ya lo que es su capacitación y decimos que tenemos 14 nuevos bomberos, que la ciudad de Belville tiene 14 nuevos profesionales que van a estar atentos a cualquier necesidad, y eso es lo que hay que resaltar del acto del día de hoy. Esto comenzó con una preinscripción, después siguió una etapa que fue de capacitación interna hasta comenzar con lo que nos exige el centro de capacitación, que tiene más o menos una duración casi de 2 años. Por eso hoy hay que resaltar y que han demostrado la vocación en estos 2 años estos chicos que recién ahora casi podemos decir que van a subirse a una autobomba, que van a poder salir a cumplir con un servicio. En esta pandemia, 2 personas dejaron físicamente. Abel Poncio, reconocido, una persona que dedicó su vida para la institución, al igual que así lo hizo Oscar Titi Ava. No lo pudimos hacer en su momento porque la pandemia y los protocolos no nos permitían, y hoy este pequeño acto también está en honor a ellos. Cada 2 de junio, sin importar el día que cae, esto es puerta abierta para todos los vecinos, que en definitiva nos debemos a los vecinos, esta es la casa de todos los belvillenses, para que puedan asistir. Siempre tenemos muchos jardines, muchos colegios que vienen a acompañarnos, a pasar un día con nosotros, y también esos son pequeños mimos al alma, como le decimos nosotros.